Buenas, ya hemos hecho un vídeo de este juego y ahora te voy a enseñar a cómo arreglarlo y cómo modearlo. Así que bueno, supongamos que has comprado la versión de Steam, que es la que tiene los problemas de que le faltan coches, le faltan tanto, o sea, tiene algún bugs y tal. Y hay una solución rápida, la más rápida diría yo. Te metes en Race Department, tienes que estar registrado y te bajas este mod. Este, sin el hotfix. Sería bajarte estas tres partes, das a la primera, después darías a download, estando registrado, si no te deja. Después la segunda, tal, sin más, te descargas todo y luego tendrías que, una vez descargados estos tres archivos, sin el hotfix, repito, tendrías que ir a la carpeta del juego, a explorar y descomprimirías en el directorio del juego el mod. Con eso ya tendrías el juego arreglado. Vale, eso es lo más básico para que el juego tenga varias mejoras sin complicarte la vida, ¿vale? Pero vamos a ahondar un poco más. Y ahora vamos a hablar sobre el hotfix. Vale, sería lo mismo, quedas aquí, lo descargas, lo descomprimes y ahí tendrías que, una vez que lo has descomprimido, ya aquí sí que hay que hacer más cosas. Y después de descomprimirlo de nuevo aquí, tendrías que irte al archivo. Creo que se llama setup, puede ser. Choice no es. Es un archivo BAT. Vale, a este gtr2setup.cmd. Y desde aquí se configuraría todo. Aquí ya tienes que elegir tú las cosas. Te voy a comentar. Aquí hay más miga. Vale, tú das sin más. Doble clic. Eliges el idioma de la radio. El juego en Steam viene en inglés. El juego este estaba en castellano, si no me equivoco. O por lo menos desde aquí se traduce con esto. Y ya, pues sin más, te pone las instrucciones. Bueno, primero las pone aquí, creo que no me sale porque ya lo he configurado. Pero S es de skip. Para que no se cambie, yo ya lo tengo configurado, ¿vale? Entonces voy a darle a la S. Pero elegirás las opciones de todo. Y aquí recomiendo. En esta segunda opción, elegir la HLUD que viene aquí, te indicaría 7, que es el default con el mod, no el default del juego, es un mod, es una interfaz que está mejorada. Esto. Yo he elegido esta porque las he mirado un poco. Puedes mirarlas en los archivos del mod que estarán. Algunos los verás por aquí, otros haciendo una búsqueda en Google descubrirás qué es cada cosa. Yo elegiría la A. Pero bueno, estos son unas 20 y pico o 30 opciones para configurar. Sin más, sería todo eso. Y aquí pues te dice que esto no es el. Es que aquí es la voz que tiene el pitch shift, esto de equipo de box del juego, no el de un mod que ahí se le puede poner spotter. Pero el spotter tiene un inconveniente. Yo diría aquí a ese tal. Aquí yo recomiendo saltarte la intro para que se cargue mucho más rápido, el no intro tweak. Y aquí es donde hay una decisión clave y que voy a enseñar, ¿vale? Bien, ya te explica qué diferencia hay entre la opción 1 y la 2. Puedes usar en la versión de Steam cualquiera de las dos, la no CD o la digital. Pros y contras. Bueno, ya los explica. La no CD tiene que no te vale el clip shift, el spotter externo, que sería este, que hay que descargarlo en la página de clip shift forum, que sería, das aquí un clic y lo descargas. Esto lo instalarías si vas a usar esa versión, ¿vale? La 2, la digital. Pero tiene un gran inconveniente, aparte de lo que pone aquí. Aquí te pone que el pro de la no CD es que puedes usar este plugin, pero hay un pro muy importante que no lo pone. Y es que la versión de la 2, la digital, la que funciona con el Clipshift, es que no funciona con Resader, Suite FX y todas estas cosas que permiten meter post-procesados y así. ¿Qué pasa? Que eso se nota muchísimo a nivel visual y te permite
La versión no CD te permite usar eso y se cambia mucho a nivel visual cómo se ve el juego tanto de día como de noche. Incluso puedes tener un preset para cada cosa, cambiarlo rápidamente. Voy a enseñar un poco cómo se utiliza Resader también en este vídeo. Pero eso importa bastante, ¿vale? Porque la versión 2 crea la DLL y no se pueden usar simultáneamente porque ambas utilizan diferentes librerías. Otra cosa que yo no sé referente a la VR, si es mucho peor el tema de Vorps. Aparte, Vorps es un software que es de pago y no se puede conseguir pirata porque se necesitan utilizar las claves continuamente y cuesta $36. No sé si lo bajarán en Black Friday o incluso si lo subirán posteriormente. Ellos han dicho que lo van a subir, no sé si será verdad y es para que la gente lo compre. Pero entonces, esto es una decisión complicada, porque el juego no tiene radar, el spotter de serie no te dice una mierda, y supongo que el soporte de VR de la versión esta, dando al 2, la digital, imagino que la VR será mejor. Si no vas a usar VR y te la suda el spotter, pues a la una de cabeza, porque se nota mucho en lo visual. Yo ahora mismo tengo activado la versión 1, como pone en el GTR, no CD y Z. At the moment. Voy a enseñaros cómo se ve y qué da esta versión, y después voy a enseñar lo que da la otra. Ok, también he instalado, voy a comentar varias cosas. Bueno, esto ya está todo instalado, se supone, ¿no? Hay en varios foros como este que hay cosas interesantes, os tendréis que registrar en varios lugares si queréis tener acceso a todo. Y algunos mods como el de Grid, Prototypes, a veces hay que bajar los sonidos por un sitio, por otro, etc. Por ejemplo, voy a enseñar el de Grid y algunos vienen sin el sonido, como es el Pescarolo, que es un coche que probé. Pero aquí está el sonido y en fin, lo que quiero decir con esto es que a veces con los mods hay que dar varias vueltas para usarlos. En general, los mods se instalan en la carpeta Game Data descomprimiéndolos. En Teams suele ir todos los coches. Los sonidos, pues, van a Sounds, evidentemente. Y aquí van los circuitos. No, esto más adelante te dice si quieres borrar todos los circuitos y todos los coches. No lo recomiendo porque a veces, sobre todo los coches, sí que los puedes borrar. De hecho, yo no los tengo los originales. No tengo los coches originales y ahora comentaré el porqué. Pero los circuitos, a veces el juego requiere acceder a ellos y crashea. Así que yo que vosotros no los borraría ni los sacaría manualmente. Te mete el mod este, te mete versiones mejoradas tanto de los coches y de los circuitos, pero los coches creo que no hay problema. Sin embargo, los circuitos sí que dan problema. Entonces yo en el momento de borrar los coches y utilizo los de alta calidad. Y los circuitos los suelo usar los de alta calidad, pero mantengo los originales para evitar problemas. Y he instalado un par de circuitos, como el Virtual EM, que ahora comentaré. Es nada, en este caso se extrae la carpeta. Y la carpeta tiene tres variantes, pero se mete esta aquí. Si descargáis el Sebring de VirtualM, otros directamente son más intuitivos porque solo es una carpeta. Yo al principio pensaba que había que meter estos tres aquí, no funcionaría si lo haces así. Así que a veces es soltarlos con la carpeta padre y otras directamente en una carpeta y ya está. No tiene más. Ok, después los coches también muchas veces tienen unos archivos como este, como estos que se llaman un Super GT tal cual. Y esto es lo que hace. Voy a abrir el juego ya para enseñar. Se abre muy rápido con el tweak y con el saltar la intro, va volado. Repito, es la versión sin spotter y con los shaders, vale. El mod este cambia la interfaz. Ambas versiones creo. Bueno, no estoy seguro si la que no tiene hotfix también cambia el menú. Y como veis, el juego ya está traducido. Y a ver, ¿qué iba a enseñar aquí lo primero? Vale, sí. Voy a elegir una contrarreloj cualquiera. Bueno, no un entreno libre porque la contrarreloj no sé si permite ponerla ya. Entrenamiento libre.
Aquí salen los bloques. No se desbloquea los story, pero da igual, porque al meterte se puede desbloquear, ya lo, como ya dije, haciendo una búsqueda en Google te aparece cómo desbloquear estos, pero bueno, te mete los de alta calidad, entonces ya puedes jugar a ellos técnicamente sin tener que desbloquearlos. También los coches. Ya no salen aquí y estarían. Aquí los tengo. Los oficiales en alta calidad. Todos tienen el HQ de esto. Están el Ferrari, como veis. Están los Porsche. Y el Lambo, y ya ningún coche saldría. No debería salir gris ni con los problemas que salían en el vídeo anterior. Vale, que también. Este mod permite cambiar el campeonato que los que hay aquí en HQ, como veis. Y si lo que sí que sé que aquí también los cambia, pero se puede cambiar. Si haces la instalación completa y tal con lo que estaba haciendo antes. Y pues eso, está todo ya con todo de alta calidad. La autoescuela también te las cambia a alta calidad. Encima tenéis la teoría traducida. Atrás. Y lo que decía, vamos a ir a un entrenamiento libre y voy a coger el mismo coche que elegí en el otro vídeo, pero la veía para que se vea un poco la diferencia. Era, creo que estaba. Ah, no era un Chrysler, estaba Chevrolet Corvette, ¿no? Ese Chrysler Viper. Este era, no sé si lo cogí en rojo o en este color. No, creo que lo cogí en este color tal cual. Y el circuito voy a poner. Mismamente es para alta calidad. Bueno, voy a poner el mismo para que sea lo más parecido. Bueno, no en el de alta calidad, pero tampoco se nota tanto, tanto. Sí, seleccionar, resumen. Continuar, que no veía el botón continuar porque tengo justo el micrófono. Vale, se ve que tiene mucha más textura esto. El zoom también es más potente. Las cámaras son algo diferentes. El indicador, ¿veis? Ese es el que he elegido. El de Pit Out es el de. Había varios antes para elegir. Este es el que he elegido. Y se nota que. El mapeo, quizás no tanto. De hecho, el original, la vi, no sé si tenía alguna skateboard diferente. Y no me desagradaba. Se supone que se hacen un 4K y mejores. La saco por aquí. Y voy a poner la IA. Uy, va, ese es el botón de acelerar. Vale, pongo la IA. Y voy a enseñar lo que permite el Switch FX, el Resade, con la tecla de inicio. Bueno, cambio, pongo de nuevo la cámara. Bueno, pongo el exterior para que se vean mejor los cambios. Yo tengo aquí mis propios shaders. Este Resade, pues, tendréis que instalarlo luego, no sé más, descargarlo y hacer un par de clics y elegir la carpeta. Y por ejemplo, mirad, podéis poner el Ambient Light que da este efecto que está bastante chulo. Las NV también utilizan las shaders que eran sobre esto, así que tenéis que utilizar o esto o el NV, ¿vale? Después hay muchísimos efectos. El DPX podéis darle diferentes valores para que esto. Yo lo he puesto, creo que se viene así. Bueno, se puede hacer 20.000 cosas para. Voy a ponerlo default. Sí, el default es así, ¿no? ¿Es así el default? Sí, pero bueno, sin más. Se ve. Esto ya es un poco ajustar al gusto de cada uno con los diferentes filtros que tal. También podéis poner granulado. Este cambia también el color. Y el Fake HDR. Aquí, bueno. Aquí queda muy vasto. Pero esto de noche cambia brutalmente. Aquí, bueno, hay mucho más contraste y tal. Yo creo que se ve mejor con el puesto. Aquí con un valor no muy alto. Porque si es al final, si podéis, pues, tenéis una escala para jugar interesante. Pero entre así y así, yo creo que se ve mejor con el puesto. Se pueden hacer tropecientas combinaciones. Esto es el ray tracing, pero en este juego no se nota. No hace una mierda. Es ese raspabrillos, pero aquí tampoco hace una mierda. Hay juegos que esto se notan. Después hay colores de Technicolor para dar efectos muy diferentes de color, viñetado, en fin. Se pueden hacer tropecientas cosas con esto, combinando todas las opciones que hay. Hay muchas más, de hecho, que las que hay aquí. Yo esto lo tengo para mí, quitándole muchas cosas para tener los que suelo utilizar normalmente. Pero ya digo, se puede jugar aquí solo con el DPX y puedes, ya digo, puedes cambiar
bastante todo el tema del color, de poner más exposición, en fin. Se pueden hacer muchísimas cosas combinando varios. Y esto te lo pierdes si pones la otra versión. Pero para la VR necesitas, para la nativa, se puede utilizar la de Worms, pero es de pago. Entonces, pues ya digo, si, dependiendo si quieres el spotter o el otro, aquí tiene, sí, tiene Good Rays y todo. No me gusta cómo quedan. Tragan, ¿vale? Algunas de estas opciones como los Good Rays tragan bastante. El DPX creo que no traga prácticamente nada. Algunos cambian color, contraste, exposición y son como pues, cosas que no tragan, pero otras sí, ¿no? Y pues sin más, esto era un poco lo que da. Me ha enseñado también lo que aporta de noche. Bueno, podría. Ya digo, podéis combinar varias cosas y hacer cosas muy locas también, las curvas, en fin. Bueno, no comento más porque esto es más de lo mismo. Esto ya es ya jugar y poner lo que os dé un poco. Lo que os dé un poco la gana, ¿no? Dependiendo la combinación y tal, y vuestro monitor, pues al gusto de cada cual. Pero de noche, sobre todo, a mí es donde más me gusta. Contra si bien por entrenamientos libres y sí, así tal cual. Sin más, tengo que cambiar la hora, así que vale, lo pongo ahí. Y para allá. Aquí el CKHDR mola muchísimo, ya vais a ver. Bueno, para empezar, el juego le he elegido las luces de xenón. No sé cuáles son las que las estas son, tienen un tono más azulado, las otras son más amarillentas. Hay unas cuantas para elegir, se pueden cambiar. Puedes abrir el ejecutable, el bat de ese, el donde elegíamos las opciones y cambiarlas. Así que no tenéis que tener todo fijo, aunque hay cosas que son irreemplazables y ya te lo dice el propio script o como queréis llamarlo, ¿no? Vale, voy a poner de nuevo el esto auto, el manual. Es automático. ¿Por qué no me cambia la cámara? Vale, sin. Pues vale. Vale, esto no me cambia con el botón que yo quería. Y aquí el que mola mucho es el HDR. A ver si voy a poner la interior con. A ver si me deja con FN más insertar. No, no me deja. Tengo que quitar el esto automático. Ahora sí me deja, ¿no? Vale. No sé por qué no me dejaba, pero bueno, la cosa es que ya me ha dejado. Ya digo, el juego se ve así de serie y poniéndole, sin más, tocando, solo usando el HDR, que no gasta prácticamente. Baja muy poco los frames, es casi nada. Podéis limitar las luces, la exposición, etcétera, con el DPX. Un poco. También se puede, pues eso, darle. Toquetear contraste y tal. Bueno, esto es la saturación, creo. Si esto es la saturación, entonces cambiaría en esto. Había las curvas igual, levels. Con las curvas también se puede jugar, pues eso, con el. Con para limitarlo de una forma u de otra. Se puede toquetear de muchas formas, pero para hacer las noches mucho más oscuras, mola bastante todo el tema este del resade. Yo creo que el de HDR es el que mola mucho para esto. Y bueno, el radio. Vale, esto. Se puede todo, bueno, es que se puede configurar de muchas formas. Claro, tocas el punto negro y el blanco, creo, con esto. Y claro, puedes dejarlo muy, muy exagerado, igual, que igual está demasiado. Igualmente, me gusta más así que de serie. Después le puedes dar la reseta al True Default y dejar los valores de serie. Pero sin más, solo con poner. El HDR ya sin toquetear una mierda, sin toquetear y tener mucha idea, yo creo que consigues una sensación de noche que mola bastante más que la estándar.
Y claro, puedes combinarlo luego con todos estos filtros, igual que lo otro, y jugar, ¿no? Aquí el viñetado casi que ni se ve, porque un poco, sí, quita un poco la luz exterior. Pero eso, para hacer las noches más oscuras y tal, mola mucho. El ambient light no hace nada. Y vale, la tecla. De serie sería así. Demasiada luz para estar en un sitio donde no hay iluminación. Vaya, es mejora. Mejora, yo creo que bastante. Y le da mucho más realismo a la iluminación. Pero eso, Borbs, y os quedáis sin el spotter. Vale, vamos, ya he enseñado creo que lo suficiente de esto. Voy a borrar. Bueno, primero no he enseñado cómo se instalaría, pero sin más. Esto es súper genérico y se hacen muchos juegos. Yo tengo. No tengo una carpeta aquí. Bueno, la tendré aquí solamente en el escritorio. Escritorio. Grabaciones y proyectos. Lo tendré. Igual en Dev, igual. Creo que la tenía aquí. Pero sin más, vais a la página web de creo que es la de Resade. O la suite FX y sería abrir uno de los archivos que descargáis, buscar la carpeta del juego y ya sería darle a siguiente, que saber queréis e instalarlo en el directorio raíz. Y ahora yo lo voy a borrar, que eso sí que hay que hacerlo manualmente, para enseñar cómo sería la otra forma, con el spotter y que aporta también un poco el spotter. Vale, Green Data, vale, esto es el directorio raíz del juego. Esto es el archivo que crea por el que chocan. Que borro este y resade, todo lo que sea resade. Fuera. A ver, falta. Creo que resade shaders. Ahí está. Green Data. Plugins, creo que no hay nada ya de resade y seguimos con esto. Vale, voy a decirle que utilice la digital. Vale, si has habilitado, por si no tengo para continuar. Aquí en plugins, esto era. Vale, aquí. Cuando llegues a este punto, quizás sea el momento de si ya tenéis claro que vais a utilizar el spotter antes de elegir la opción, ninguna opción. Yo tengo aquí elegida la 4, el Chef Crew. Antes de elegirla, porque no te pondrá que tendrá de error y podréis volver a tapar atrás y tal, y no pasa nada. Pero aquí es el momento de instalar el spotter. Una vez que lo habéis instalado, tenéis que dar aquí clic, es porque aquí no tenían descargado los packs, elegir GTR2. Y crearía ya una DLL para el spotter. Aquí te he puesto un nombre que te puede usar. Se puede usar comandos de voz y cosas, pero no he indagado mucho del spotter. Lo tengo sin más instalado y ya está. Como he bajado mucho el sonido porque tengo el sonido del juego bajado. Background Volume es esto emula el sonido de un pit lane, y esto sería lo que es su voz del mensaje, y puedes elegir por dónde salen. Igual tienes varios altavoces, el riff, lo que sea, pues puedes elegir que una cosa salga por el background, el sonido del fondo del ruido, y el otro la voz. En fin, esto ya tenéis que jugar con vuestro volumen, con vuestra setup, y te daríais antes de empezar el juego. Y después aquí a estar esto. Ah, vale. Radio check. Vale, ha hecho el check. Pues ya está funcionando. Y os lo voy a enseñar. Ya, aquí ya sería ya todo al gusto de lo que veáis vosotros, idóneos. Voy a darle a. Ese era para continuar, ¿no? Sí. Esto yo le daba ya. Le dejo en default en el 7. Y ahí, bueno. Aquí he puesto el T300. Pues aquí puedes elegir tu volante. Ese, yo aquí sí que cambié, aquí he puesto la 3, que es también el default, pero se puede hacer que se mueva más la cabeza por si hacéis hit tracking con alguna cosa. Esto, el 1, vale.
Sin más, esto ya es leer y ver qué hace cada cosa, tal cual, un poco seguir, 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 echar un vistazo. O sea, aquí salen las opciones ticadas, no sé por qué. Y sin más, un poco todo más de lo mismo, qué quieres, de tal, de cual y tal. Vale, ya he enseñado prácticamente todo y ahora os voy a enseñar un poco el spotter, cómo es. Ya nada, vamos a abrir el juego. A ver si no da ningún problema. Vale, voy a enseñar la lluvia también para que veáis cómo se ve la diferencia en la versión mejorada, junto aparte del spotter. Entrenamientos libres, voy a darle. Voy a ponerlo de día. Y circuito. Bueno, mediodía. Está en hispano. Vale, pues ya está. La lluvia, como veis, ya no son tanto, es como más dispersa, ya no son gotas tan así. Y en general yo diría que está mejor. Creo que por alguna razón se ha cambiado la resolución del esto. No sé qué creo, ¿eh? Ya luego le echaré un vistazo. Consume más de CPU como de GPU, como estáis viendo también. Pero eso. A ver. Bueno, aquí de fuera se ve un poco falso, pero en la interior mola bastante, ¿eh? Las gotas, tal como se ven ahora mismo. Y sin más, quería que se viera un poco la diferencia de la lluvia. Si pones de noche, no sé si con mod pasa lo mismo, de noche y lluvia se ve como muy oscura. Pero en general yo creo que esta lluvia es mejor y si no podéis creo que dejarla de default también en la setup de antes y ya está. Y no sé, este coche ya lo he enseñado, así que quería sin más mostrar un poco la nueva lluvia, así que es suficiente. Volver al garaje. Y nada, voy a enseñar de forma muy breve también el tema de lo que he dicho de la lluvia negra y tal, algún coche modeado para terminar. Y recordar lo mismo que dije en el otro vídeo. Este juego, para que utilice varios. Para que utilice los núcleos hay que cambiarlo desde administrador de tareas o hacerse un bat. Igual si lo hago lo del bat ya os lo enseñaré. Da así más al proceso de aquí. O sea, aquí, perdón, arriba. GTR2. Era ir a detalles, creo. Eso sí, ir a detalles en esta versión de Windows. En la otra te saldría aquí. Y afinidad. Ah, bueno, aquí se ha guardado entonces. Vale, pues se ha guardado para mi sorpresa. En otro, pues en el otro Windows no se guardaba. No sé si esto se nota lo de prioridad en tiempo real. Lo voy a cambiar ya que estoy. Pero eso hace. Pues creo que sí comentó. Sin más. Eso lo configuraré con algún acceso directo más adelante de formas cómodas y tal. Y voy a darle una carrerilla para que veáis un poco cómo funciona el spotter. Y lo de la lluvia negra y tal. Que no queda, no queda esto y te paso, también enseño algún mod. Vale, esto he comentado, ¿no? Que los coches van, que cuando los descargas quedan este tipo de archivos. Algunas categorías en mí como me han quedado vacías o casi vacías, las he borrado. Estos son. Uy, va. Esto es un mod del MP y tal. Sin querer de clic away. Aquí, pues. Vale, hay unos cuantos y pueden merecer la pena. Aquí, por ejemplo, hay solo uno. Pero si no quedase en ninguno, podría, por ejemplo, borrar esto que pone Web 2013 como. Cuando tú instalas un mod de coches, cualquiera. Game Data, crea estos archivos. Yo me creo una carpeta que se llama barra baja off, para que salga, la barra baja es para que se lo haga arriba del todo. Y varios, bueno, estos archivos enteros.
son toda esta cabecera de aquí, como decía Warren Durance, y saldría un listado. Esto sería pues otra de estos. Yo quito ambas cosas, tanto la parte superior como algunas de las opciones de aquí. Para quitar, por ejemplo, todo esto decía Warren Durance, tendría que mover el archivo, por ejemplo, que sería en este caso, sería este. Creo que es este, lo verificamos. Sí, USC WEX y tal, ¿no? Pues sería mover, si querría quitarlo entero, sería mover, cojo ambos esto y creo una carpeta de eso, que se llame por ejemplo off o lo borro lo que quiera y ya está. Eso quita todo el menú y submenús, pero yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, voy a enseñar uno a ver que se vea claro. Vale, aquí, ¿no? Es el mismo igual de antes. No, el de quiero cambiar este. ¿Veis? Aquí como sale un coche, vamos a imaginar que yo no quiero que salga esto aquí. Vale, pues ahí lo que habría que hacer es modificar el archivo. Este es el GBD. ¿Era este, no? No, perdón. Este es el de web, será el de web. ¿Dónde está el de web? WKWEG se llama en esta, creo, ¿no? Creo, a ver si es este, porque hay muchos que se parecen. Vale, es esto. Con el bloc de notas mismo. Yo voy a cortarlo, voy a guardar. Lo borro. Ya no aparecería. Ya está, ya quito una de estos porque igual hay mods, como de hecho, como es como este mismo. Bueno, voy a poner primero esto, ¿vale? Porque yo voy a dejarlo de momento, pero control S, ahí, guardar, lo dejo como estaba y vuelve a salir. Vale, hay mods que tienes que descargarlos de varios sitios, como bien he dicho antes. Y este es el de la Super GT japonesa. Estos son los turismos japoneses y la categoría GT3, la Tocha GT500, pues tiene todos estos coches y tal. Pero tú, cuando te descargas el mod, tiene este, yo creo que se ha infiltrado aquí. Pero bueno, sí, ¿no? Ah, no, esta vez, pues igual es correcto. Vale, la cosa es que, por ejemplo, al descargarte ese mod, hay algunas categorías que vienen vacías. ¿Qué puedes hacer aquí? Descargar el resto del mod, borrarlo o dejarlo así cutre y feo. Yo me gusta dejarlo bien, entonces la cosa es que algunas categorías directamente las borro. Entonces, pues está bien que hagas backups o las apartes a una carpeta como la que he hecho yo de off o hacer algo que te dé cierto respaldo. Aquí hay como dos categorías borradas. Aquí en el mod de grid, que es de todos del MPS, hay unas cuantas. De hecho, la de Audi cogía varios coches y por eso la he quitado, aunque fuese bien. Este coche me gusta bastante, el Radical. Aquí he probado el Pescarolo, que es el que enseñaba antes. Dejo estas dos ticadas. Y después, si empiezas una carrera, las que salen ticadas son las que van a salir. He probado el Pescarolo y no me ha gustado mucho. Me gusta más el modelo de este, por ejemplo. Y es el que voy a usar ahora para mostrar uno de los mods. Y bueno, no he comentado lo de los circuitos, pero sin más, hay algunos como los de Virtual M que están muy currados. Hay otros, aquí no sale a veces, no sé si dando mapa sale, no, no sale, no sé por qué no sale, pero bueno. La cosa es que hay algunos como los de Virtual M que tienen mucho más calidad que otros y sin más, eso ya es buscar, informarse un poquillo. Y quería enseñar el circuito, pero al final me va a salir muy largo el vídeo y diría, sin más, voy a enseñar la lluvia y ya está, para finalizar. Vale, voy a quitarle Pescarolo. Está, no está marcado. Radical. Ah, pues ya no está dedicado. Esto es, no sé si es voy a asegurarme que solo sea carrera. Lluvioso 100%, con 40 adversarios. Voy a bajar la fuerza porque seguro que voy lentísimo, parrilla en marcha bien y voy directo a la carrera empezando por atrás. Pa, suficiente, sí, así mismo. Circuito Sebring, ¿no? Voy a poner el Spa. Ya bastante ridículo voy a hacer. Y no, no he puesto de noche, ¿no? Lluvia y de noche, para enseñarlo. Un poco cómo se ve el tema de la lluvia con la esto.
Spa. La mejorada. Bueno, voy a poner esta que sé que no da problemas. La estándar. Y todos con el radical de este modo. ¿Veis? Parece que es. Sobre todo dependiendo de la cámara, se ve un poco cutrón. Y parece que está lloviendo chapapote, pero bueno. Aquí ya en la interior, por ejemplo, no se ve ya tanto, ¿no? Y como veis, pues petardea un poco y tal. Pero bueno, voy a saltar la deformación y vamos a darle un poquillo a ver qué tal. O sea, aquí los primeros segundos caen. Green, green, green. Y ahora enseguida On soy your yo. right. Ups. Clear right. Me he flipado mucho. Cut right, side's clear. Y solo igual no está tan mal, pero lluvia y noche no, yo no lo aconsejo muy. Bueno, ahora no se ve tan oscuro. Es un poco dependiendo quizás la distancia. Y ese combo, pues bueno, es para pensárselo un poco, ¿no? De usarlo lluvia más de noche. A ver, tampoco se ve tan mal, ¿no? Y menos tratándose del antiguo que es el juego. Pero igual es mejor una opción o la otra, ¿no? O lluvia o noche. Aquí si aceleras un poco, enseguida se van las curvas, incluso con el control de tracción en bajo, con este coche. Y como veis ya los frames han Clear subido left. bastante. Ni me había dado cuenta que tenía uno. Car right. On your right. Es muy útil en Clear los car cohetes. right. Clear right. Vale, clear, pues meto. On your right. Como veis, es Hold bastante. car right. El spotter Clear está muy right. bien. Y yo creo que lo que también es muy importante es el AVR. Pero claro, es que también la diferencia que hay visual con el otro, pues ahí está, ¿no? Entonces ya es como. Depende de las circunstancias y lo que prefiera uno, elegir una cosa o la otra. On your right side's clear. Buah, ¿cómo va a hacer algo ahí? Pelear, ya lo ha dicho el spotter. Eso sí, no se ve una mierda por los retrovisores, ¿eh? Eso sí que estaría bien si se pudiera mejorar de alguna forma. Aquí lo suyo es justo se enciende la luz verde. Cambiar, porque como See him aceleres right un front locking poco into con turn el coche 15. revolucionado, te vas a la mierda. Y bueno, ya con 100 frames ya el juego ya es más estable, ya va mejor. Igual suelto. A ellos también les pasa eso. Sector 3 is yellow. Car right. Algunos hasta un poco, ¿eh? Still the clear right. Pongo segunda, lo mejor es Green no flag, bajar. sector 3. ¡Hala! En segunda, sin acelerar mucho más. Ya digo, se va, ¿eh? Se va. Car left, clear left. Left side, clear left. We're seeing rear wheel spin on the exit of bus stop. Quizá esta lluvia que vaya. No sé si esta lluvia hace que vaya peor de rendimiento. O si es la noche más lluvia el combo. Porque con el PC que tengo debería ir mejor y tal, yo creo. Pero bueno. Es sobre todo por tema de la CPU. Y eso que las sombras están en medio. Yellow flag in sector 1, Pero mucho E31. brillo que genera la lluvia. Las luces, 40 coches. Al final, incluso por mucho que sea un juego viejo. ¡Buah! Madre de Dios. Ellos tampoco. Son como yo conduciendo, ¿eh? Igual no están preparados por Car ser right, mod clear right. o sin más cometen un change de esto. O igual es porque hay lluvia, no lo sé. ¿Me bandera o igual ahí yo me estoy pasando por el forro? Sector 1 is clear. Pues igual la vía, ¿no? Va demasiado lento. Luego pues eso, los mods y el circuito con la y la lluvia son variables diferentes que al final hacen que puedan ir más lentos los coches o más rápidos. Entonces igual una dificultad 100 no es lo mismo en, ¿no?
con lluvia, que sin lluvia, que en un circuito, que en otro, y con una clase que con otra. Al final eso es un poco anotar cómo te has sentido en un bloc de notas respecto a tu nivel, y es un poco, aunque sea un poco coñazo, pero si quieres encontrar la dificultad idónea y tal, y a veces toca hacer ese tipo de cosas, vaya, se acaban, casi se sale. Hay que tener en cuenta que, sí, sean hostia, pero es que son 40 coches, a la que uno cometa un error, yo al ir tan atrás, seguro, pero soy de los que más papeletas tiene de comerse, ¿no? Y a ver si les pillo, coño, que están por debajo de 100, de 120 que tiene de dificultad. No puedo acelerar casi, tío. Porque es que si no, sé que me voy, porque antes he probado esto aquí en lluvia y ya sé un poco cómo reacciona el coche. Pero cuesta, ¿eh? O sea, ¿eh? Incident Sector 3, yellow flag. The leader's just done a 229.1. Sector 3 is clear, green flag. No hay que bajar a primera. Clear right. Ahí he podido contravolantear y el control de tracción también ha saltado. Incident in sector 1. Sector 1 is yellow. Se la han dado de nuevo. Sector 1 is green. Bien, lo controlo. Y ahí se ve el retrovisor que está cerca. P33. Incident in sector 1, yellow flag. Es que se lo da, pues esa curva. Green flag, sector 1. Es complicado. También hay faros que se ven más. Igual para los retrovisores viene mejor otro tipo de iluminación y no las de xenón que he puesto. Igual poner alguna opción que dé más puede ser más útil. Y después, si encima no utilizas el spotter, pues pones el resade, haces que a la vez se vean más las luces pero menos el fondo, ¿no? Se pueden hacer ese tipo de... Car right, right side clear. Estás tú que no lo aprovecha, ¿eh? Ah, bad luck, mate. The next car is Peterson. Peterson is reeling you in. The gap's now 0.5. Giramos. Vale. Ahí el spotter ha hecho que se me quite el miedo de meter morro, porque yo estaba viendo las intenciones, pero como no me ha dicho nada, pues yo ya sabía que no estaba dentro y he podido meterme de más. Es que es muy útil el puto spotter, ¿eh? En serio. Al menos para mí. Igual para alguien que vaya, que esté más atento a los retrovisores en una carrera de día, okay, con triple monitor o con heat tracking, atento a los retrovisores y tal, igual no tanto, pero... Pero con un caso como el mío, una cosa, claro, los retrovisores, aunque no esté el virtual, estragan bastante, ¿eh? Eso si lo quitara, wow, cómo se le ha ido. Los retrovisores, si los quitas, dan mucho más diferencia, ¿no? Left side. Bueno, otro factor. Clear left. ¿Qué? Car clear right. A ver si cojo el interior. Right side's clear. Incident in sector 3. Sector 3 is yellow. Intento cogerle el interior. Sector 3 is now clear. La limpieza la que me han hecho a mí. Entonces que estoy tocando el teclado. A ver si consigo que se acerque la IA. Yellow flag in sector 1, B39. Ay, ay. Just done a 244.5. We think Bandestera has spun. Hostias. Que no me haya fijado la curva que era. Sector 1 is now green. Buah, la he liado. Ya no creo que alcance a nadie. The guy este in front is Bandestera. The gap to Bandestera in front is now 2.7. Your tires are cold, watch out. Se jodió la cosa. You're last. Es el último. A ver qué información pone por aquí.
No. The gap to Barbosa ahead is increasing. It's now 6.9. La IA no le, automática no les no le mantiene el ritmo, ¿eh? O sea, y ya veis, ¿eh? El spotter da ya información de eso, de muchas cosas da información. Alright, Earl, the next car is Little. Venga, que me dejen conducir a mí, a ver si le mantengo a este atrás. Blue flag. Ah, blue flag. Entonces sí que es un doblado. Clear left. Ah, doblado el crack. Bueno, a mí y al control de IA. A ver cuánto le hago. Pues ya esto sería la última. The gap to Little ahead is increasing. It's now 3.4 seconds. There's the checkered flag. That's disappointing. Ha sido decepcionante, te dice. El spotter creo que se puede poner en castellano también, ¿eh? Pero yo tuve en el refactor en castellano. Pero aquí no he indagado mucho, así que no lo afirmo al 100%. Creo que no hay radar, pero igual hay algún plugin como el de mapa que te permite ponerlo, tampoco lo sé al 100%. Y creo que ya he tocado un poco todo. Algunos puedo enseñar rápidamente uno de los mods más chulos, que yo considero más chulos, de los que probé en su momento. Y es el de... Es el del superjet japonés y el, bueno, lo que he comentado antes, ¿no? El Sebring. Voy a poner que ellos conduzcan de día para que se vea todo mejor. En carreras. Entrenamiento. Voy a ponerlo en carreras para ver si la IA les adelanta, si les dejo desde el minuto 1. Y para ver cómo interactúan. Que va a ser igual más interesante. Que ponerlo en un entreno libre. Hasta ahora voy a ponerme en la mitad y voy a poner todos los GT500 más Sebring. Estaba, ah, coño, estaba aquí abajo. No sé, entonces esta será la estándar. Si veis, ya digo, algo de VLM, es Virtual LM, y son de los más tochos y tienen también algún circuito japonés, el de Le Mans y alguno más de ese palo, bastante guays. Mira, los coches son bastante guapos, son diferentes varios de respecto a las competiciones de aquí. El cielo lo tengo puesto en 4K por uno de los ajustes que eliges también en el instalador. Fuegos artificiales, no sabía que había. No sé si los tiene el juego de base o no. O si lo habrá añadido algún modder a este circuito, o si será directamente un FX añadido a todo. Pero no tenía ni idea de que eso estaba ahí. Como veis, los frames aquí aumentan considerablemente. Lo que no sé por qué van con las luces esto. Creo que se puede configurar eso para que no las usen. Igual es porque están aquí parados, pero luego yo creo que las quitan, ¿eh? No creo que sea nada, el McLaren, qué guapo. Están guapísimos. Los interiores están también cuidados, en general. Bueno, que ellos conduzcan, ya lo he dicho. Control de ella, esto todo. Green car, right. A ver cómo, bueno. Ya que conduce la IA. Clear right. A ver cómo le dan, ¿eh? Ya digo, el circuito es de lejos. Right side's clear. Right side, clear right. Ah, igual, la cámara. No, pues a ver, no lo hace. Clear right. Incident in sector 1, yellow flag. Pensaba que lo iban a hacer peor las primeras. No lo han hecho tan mal. Voy a desbloquear la cámara, ya que tengo en la mano esto. Puedo hacer así el giro para ver quién viene, para darle tal. Ya los FPS se van a 200.
Igual, bueno, antes voy a bloquear primero la cámara. Igual pongo una así más chula. Y The yo track giro temp's increasing. It's now 30 Celsius. cuando quiero moverla. Como On frena, right ¿eh? side's clear. Pero veis, tiene mucha calidad para ser un mod. Y para ser un juego de 2006, repito. No es que estoy haciendo el movimiento más real de la cabeza, pero bueno. Igual lo natural sería mirar un poco al vértice de la curva y tal. Pero bueno, esto. Ah, no, ah, vale, te limita. Pensaba que te dejaba mirar sin límites. Vale, pues ahí está. Se ve más, mejor por. Tienes al final tres retrovisores aquí, prácticamente. Sí, con la cámara y con lo otro. Voy a mirar a ver si por un casual va el envío a Berlín. Creo que no, ¿eh? No lo he mirado. P15. Filtro de juegos de Nvidia. No, no funciona. Porque con eso evitaríamos utilizar la DLL. Y podríamos tener un resade, una especie de resade sin utilizar resade. Pero si paso Nvidia tiene que dar soporte y parece ser que Car no. right. Car clear right. Sigue habiendo el fuego de los fuegos artificiales ahí. No soy yo el único que se los come, ¿eh? Claro, no sé si el que esté puesto en Psycho interfiere al autopilot, pero a la IA, pero cuando te la pones tú automáticamente, está la agresión máxima, pero hostias. También el mod permite bajarla en los niveles bajos, pero yo la tengo la default. O sea, no, no quiero que, yo quiero que incluso en lo más bajo que sean un poco agresivos. Me gusta, la que prefiero que una IA me dé una hostia y me saque a que sea un coñazo aburrido que no haga nada, o sea. Leader has just done a 156.06. Está intentando lo duro, ¿eh? El Nissan GT-R. Car right, clear right, car right, clear right. Right side's clear. Come on, Earl, Le va keep a pushing. ceder. We might get him back. Sí, We're looking yo all creo right que sí. here. Keep your concentration, nice and smooth. On your right, clear right. 16th place. We need to Uf, get some heat pues into se lo these ha brakes. pensado, ¿eh? Ha pensado en meterle de nuevo, pero no. La hostia, Car ¿eh? right, Eso right, right, es right buen side's clear. psicópata. Hostias, es que Dave Bomb la ha metido. Come on, that's the stuff. Vaya crack. Es más entretenido de verle que a mí, ¿eh? En el refactor yo creo que la IA era peor, en general. Automovilista sí que. De hecho, Race 07, que es posteriormente. Y incluso el Rail Run la tienen más pasiva que esto. Rail Run la volvieron más agresiva, pero al principio era muy pasiva. Y ahora incluso ahí, incluso a día de hoy, es más pasiva, diría yo. A ver, hay que comprobar los mismos circuitos, coches y tal. Tenía que probarlo más a fondo para saberlo al 100%, pero es la impresión que me dio cuando jugué. Que este juego te da mucho más con la IA. Es que vaya juegazo, es que fue esto. Sigue entreteniendo y sigue.
sigue estando mejor que jugar, ya digo, muchas cosas de la IA, ¿no? Yellow flag, sector 3. Vamos a acelerar, a ver. A ver, Mr. Suicida, si le mete el coche de nuevo en el mismo sitio. Por las primeras curvas. Left side, clear la car, clear left. Hostias, tú. Vaya, vaya, tiene un buen kit de herramientas, ¿eh? O sea, le da igual el interior, el exterior, llevarse a uno por delante, hacerle un dive bomb, entra aquí con el coche cruzado. Es muy puto amo, ¿eh? Venga. Well done, fella. La ha cerrado, la ha cerrado. Ah, no puedo dar para atrás. Bueno, puedo dar el botón R, creo. Ah, es que se ven bugueadas las repeticiones. Van flotando. Y los enfoques son un poco así, así, ¿eh? Hostias, en el Refactor 2 creo que se puede continuar desde la replay jugando, ¿eh? De ciertas formas, como si tuvieses un rewind. Y a la seto le están añadiendo el rewind, así que para los mancos como yo, retroceder el tiempo es algo que lo agradecemos mucho. Vale, ya le he dado la R, quito la pausa. Sí, sigue pilotando este. Y nada, pues eso, que yo agradezco mucho que los juegos tengan función de dar para atrás, porque soy bastante malo y me viene muy bien, así que Codemasters lo tiene implementado, Forza lo tiene implementado, Assetto por mod lo va a tener, creo, y el Refactor también, entonces igual para mí me compensa más modear bien esos juegos. Aquí no voy a añadir mucho más mod porque al final... Lo suyo es que no te vuelvas loco diciendo, hostias, qué guay, meto esto y esto y esto y esto. Y luego dejes el juego abandonado, porque al final vas a estar más tiempo metiendo mods, corrigiendo errores como lo que he enseñado. Bueno, errores igual no son errores, igual es que tienes un completo. Wow. Entonces igual, no sé si se le ha ido desblandado. Puede ser cualquier cosa. Y pues eso, que al final no empiece con... Mi consejo es que uno no se vuelva loco metiendo mucho y que juegue con las cosas, porque modear un juego a fondo, y más este, si quieres corregir todo eso para tener una instalación limpita y con los menús que no hagan cosas raras o que no se mezclen clases y tal, al final te mueres metiéndole horas, no haciendo nada. Y ya digo, yo pequé en eso hace años cuando empecé a meter mods, y es uno de los mejores consejos que yo creo que os puedo dar. Porque yo soy muy Diógenes y de que queden las cosas bien, y se me empezó todo a mezclar, tenía mucha mierda y al final fue un pifostio de tres pares de cojones. Okay, Earl, you're gaining on the car in front. The gap's now 0.29. Green flag in sector 1. Sector 2 is now yellow. That's half distance. Y creo que no hay mucho más que decir. Push. We can get this position. That's your fastest lap. A ver en qué voy a poner la interfaz. ¿En qué vuelta están? 7 de 10. Ah, una cosa, interfaces. Vale, ya está mejor que la otra. Tanto la minimalista es más discreta. Como tal, hay una versión de esta interfaz que se llama igual, que antes os había enseñado cuál he elegido, que es la default, y es la versión mini. Vale, es la default del mod, quiero decir. Pues la versión mini lo que hace es quitarlo de las ruedas revoluciones y los cuadros esos negros, y al final queda incluso más fea. Yo esta es la que recomiendo usar, más que la versión mini, porque encima en la versión minimalista también borra... todas las rayas estas de las revoluciones, entonces no solo quita las de aquí a la derecha, quita también las de la versión minimalista. Así que yo recomiendo más usar esta y ya está. Y luego, pues, si eso, quitar la interfaz entera, si preferís usar esta cámara o lo que veáis, dependiendo del coche y a gusto de cada cual. Pero sí que recomiendo usar esta interfaz, yo creo que es mejor. Uf, ahí se le ha ido un poco, ¿eh?
Pues a ratos no sé, tengo mis dudas si ellos usan la misma física, ¿eh? Porque es que a veces llevan el coche de una forma un poco peculiar. Yo creo que cuando tuerzo el coche no actúa así, es como que quizás tuerzan más. No lo sé, pero veo el movimiento un poco extraño del movimiento del volante relativo a lo que está pasando en pantalla. ¿Veis? Buah. Alguien lo ha girado casi y lo ha cruzado, es que no. Sí, quizá este juego no utilice la misma física la IA que tú. Algunos juegos lo hacen así para compensar y para que vaya más rápido. En Assetto Corsa, en el primero, creo que no hacen eso y aún así creo que la IA al 100%, al máximo de dificultad que diga, es rápida. Bueno, sobre todo desde la actualización. Y también le mejoran la agresividad respecto al original y después también hay mod para toque de teatro, bastantes cosas. Y no he probado la de competiciones, que es el juego lo tengo. Bueno, o sea, no lo he probado casi. Y no puedo Green juzgar. flag sector 3. Pero de a eso subiré en breves algún vídeo también. The gap in front is now 1.6. Y no sé si dejar ya esto acabar, porque ya queda poco, pero. No está mal, ¿eh? No está mal verde. Una cosa, la de Steam no cuenta las horas de este juego, no sé por qué. No sé si es que detecta una parte del ejecutable o solo el menú de cuando abres el menú config. No sé por qué, pero no lo coge. Sin más por comentar, ya que esto. Y eso, que es complicado, ¿eh? Sobre elegir el spotter o no escogerlo, por lo menos para mí. Ya digo. Igual empiezo jugando con así y después ya uso lo otro. Bueno, creo que el. Bueno, voy a darle adelante. Two laps remaining. Okay, Earl, don't let this guy distract you. 10th position. Décimo. Ha dicho tent, ¿no? Sí. Y ha empezado por el centro, ¿eh? Pues igual he dejado antes el coche daño y por eso iba más lento. Igual es que en lluvia no actúa igual. Buena defensa, este tenía que haber soltado antes. Qué pasa, se ha dejado un poco ahí, ¿eh? Awesome, well done. Creo que encima el rerun no tiene lo de acelerar y hacer el autopilot. Creo que no, ¿eh? Y automovilista sí, cosa a tener en cuenta. Para mí estas cosas dan bastante valor porque me hacen mucho más cómodo cuando me salgo, para las qualis, para todo, ¿eh? Eso sí, automovilista el 1 no tiene lluvia. Tiene noche, eso sí. The gap in front is increasing. It's now 5.3 seconds. P8, one more to go. Una queda. Yep. El de atrás está envalentonando. Le va a meter por el interior. Quería, pero al final la ha cerrado este. Aquí pones el tiempo acelerado y una carrera larga y ves el ciclo de día-noche. Y si encima pones. Tú vas en el MP en una carrera multiclase contra GT3 y así. Tienes también el tener que doblarles continuamente a los turismos. Y siempre hay algo que hacer, ¿no? Se pueden hacer cosas chulísimas en este juego. Incluso puedes poner una carrera de varias horas si lo dejas en autopilot, vuelves, comes. Puedes hacer muchas virguerías. Es más, el juego ya ha dicho, se puede grabar la partida y después continuarla. Cosa que está de puta madre también. Ya digo, de los simuladores más completos, pese a los años que tiene. Vale, ya se ha alejado, ahora sí que sí. Acelero. P8, that's the finish. Well done. Bueno, te da la enhorabuena y todo. Antes te ha dicho que estaba decepcionado. Hostias. Me he comido buenas hostias yo también, ¿eh?
Y nada, yo creo que ya con esto me despido. Ah, también te deja cambiar en estas, claro. La cámara, esto, se puede también cambiar en estas. Eso no lo sabía, pensaba que era solo para el interior. No, vale, es en la... Vale, en esta no es, en esta no hace nada. El ratón, en esta tampoco. Solo es en esta. Voy a mirar a ver si hay alguna cámara más. Estas también las puedes girar con el ratón. Esta es la misma, ¿no? Sí. Es que pues si había alguna variación, porque a veces tocan diferentes teclas hace diferente. Esta tampoco. Hostia, esta está guapa, para conducir. Esta me gusta para conducir. Esta una parecía utilizar en el aseto alguna vez y no está mal. Esa estrella tampoco se puede mover. Y encima, claro, como puedes estar jugando con las cámaras y tal, puedes hacer perrerías con ello. Sí, no, en esta tienes un esto visual importante, ¿eh? Ves todo el circuito muy bien. Podrías dar, sí, das para atrás y también, porque algunas no tienen, creo que lo de... O tiene esto mal situado y tal, y no funciona bien. Pero es que en esta, deja, a ver si deja poner la interfaz. No. Es lo malo. En esta no te deja poner la interfaz del juego. Pero podrías utilizar una app de Android que te saque los por telemetría los datos. Y creo que ahí verías... Siempre tendrías tu interfaz de física, por así decirlo, ¿no? No, pero esta mola bastante. Dale, crack. Pues, ¿octavo? Yo creo que hemos quedado décimos. Igual algunos ha estampado. No sé, qué raro. Tiempos de vuelta. Están ordenados, ¿no? André. Vale, me he hecho... puesto 8, pero no te pone el orden. Es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Ah, pues acorde al... resultado final. Guardando hotlap. Y creo que ya es suficiente. Seguro que me dejo cosas en el tintero, pero ya he explicado en general todo. Y no sé si me ha cambiado esto la resolución o qué hostia, esto, porque se ve raro, cómo está ampliado. Y también veía raro la esta. No sé, y a ver si el vídeo ha salido bien. Pondré timestamp, porque si no, agüita. Y ya está, el juego sigue mereciendo la pena y es fácil de corregir y se le puede añadir una tonelada de contenido, pero no lo recomiendo a no ser que lo vayas a usar porque es un poco coñazo estar modeando y modeando y modeando. Se te pasan muchas horas, pero ya veis el resultado, merece la pena.